Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la tarde de este jueves 2 de febrero de 2023. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas, y le estaremos platicando de algunos aspectos que tienen que ver, desafortunadamente, con afectaciones en el sector educativo por algunos conflictos entre los estudiantes normalistas y en otros casos por hostigamiento también a una parte de profesores, que podría generar, de acuerdo con la denuncia, algunos conflictos sociales si no interviene la autoridad. También le platicaremos el aumento que podrían tener el costo o la compra de una vivienda en Chiapas en este 2023, que estaría subiendo entre 8% y 10%, de por sí que cada vez se hace más difícil adquirir un patrimonio por estos elevados precios y por lo poco que junta el promedio de la población chiapaneca en los puntos de Infonavit. También le daremos detalles de cómo se estará comportando el clima en las próximas horas, particularmente con la entrada del frente frío número 28, que es el pronóstico que tiene la CONAGUA. En breve se lo estaremos comentando. Antes, mire, permítame hacerle esta invitación: si usted es apasionado del deporte, particularmente del fútbol profesional. ¿Por qué se lo digo? Porque Cuarto Poder, tu diario vivir, te regala boletos para el juego de Cafetaleros de Chiapas. La dinámica es muy fácil: usted puede obtener un pase doble en la compra de un ejemplar impreso en nuestras oficinas, que se ubican sobre la tercera poniente entre Avenida Central y Primera Norte, aquí en la capital chiapaneca. Ahí está el, pues prácticamente el horario y el equipo al que se va a enfrentar los Cafetaleros de Chiapas. Cuarto Poder, tu diario vivir, te está regalando pase doble, un pase doble. Si tú vienes, compras un ejemplar impreso aquí en las oficinas de esta casa editorial, ubicada en la tercera poniente entre Avenida Central y Primera Norte en la capital chiapaneca. Ahí está, pues, esta invitación. Ahora sí, permítame entrar en materia y comentarle, pues, este desafortunado evento que involucró, de acuerdo con lo que nos dice nuestro compañero William Chacón, a estudiantes normalistas que tomaron las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Federalizada, pero que lamentablemente los daños fueron colaterales, afectando otros sitios. Mire los detalles. La toma de las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Federalizada por parte de presuntos normalistas la tarde de este miércoles afectó a niños y padres y madres de familia del Centro de Atención Infantil número 1, anexo a la dependencia, esto en la colonia 24 de junio. Un grupo de jóvenes, presuntamente estudiantes de la Normal Rural Matumaxá, arribaron a la dependencia para protestar y bloquearon la salida del edificio, causando una revuelta con los trabajadores que buscaban evacuar por temor a resultar agredidos. Sin embargo, de acuerdo a María Lucina Trejo Velázquez, directora de Educación Elemental de la Subsecretaría de Educación Federalizada, esto afectó también a niños, padres y madres de familia del Centro de Atención Infantil, debido a que coincidió con la hora de salida. A ese centro acuden niños de 45 días a 2 años, 11 meses de edad, por lo que algunos niños esperaban afuera a sus papás, los cuales algunos ya estaban dentro del edificio y otros esperaban afuera para poder entrar, pero ante el grupo manifestante no podían hacerlo porque los accesos también estaban bloqueados. Hizo un llamado a los más manifestantes, presuntos normalistas, a evitar este tipo de acciones en el futuro que afectan la integridad de menores de edad que buscan el diálogo y la solución por otras vías pacíficas. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Esto en Tuxtla Gutiérrez, en La Concordia. También el hostigamiento a profesores, dice, podría generar un conflicto social. Aquí los detalles.
Integrantes de la Secretaría de Educación dieron a conocer que, pese al hostigamiento laboral y descuentos disciplinarios que sufren maestros de la zona escolar 027 del municipio de La Concordia, Chiapas, sector 09, los docentes llevaron a cabo con éxito el taller intensivo de formación continua 2022-2023 para directores y docentes de la zona escolar. Esta acción, dijeron, de los descuentos a directivos de nivel técnico y encargados, 11 en total, más allá de fortalecer la educación en la entidad, como se instruye desde la Secretaría de Educación, bajo la dirección de la maestra Rosa Ide Domínguez Ochoa, deja entrever las malversaciones por parte de supervisores sin escrúpulos y poco éticos. Expusieron, nosotros hemos participado en cada curso, taller, diplomado, plática que solicitan las máximas autoridades, pero estos descuentos disciplinarios laceran no solo al docente, sino al desarrollo educativo en la región. Expusieron que para el taller los académicos lograron los objetivos planteados en el programa, tales como problematización de la práctica docente y de los elementos del plan de estudio, diseño del programa analítico y con esto contribuir al desarrollo escolar de los futuros profesionales. Citaron que desde el pasado 21 de julio de 2022 han sido objeto de sanciones como descuentos, oficios de extrañamientos, entre otros, los cuales han sido una constante por parte de la maestra Sonia N., supervisora de dicha zona, los cuales han aumentado conforme pasa el tiempo. De igual manera, señalaron el autoritarismo por parte del doctor Lenin N., jefe del departamento de telesecundarias, que a decir de los docentes de la zona, los trae asoleados. Expusieron que ejidatarios de La Concordia se han sumado a la buena voluntad de los maestros, siendo que han demostrado su empeño y dedicación en las aulas y en su entorno social en beneficio de sus pobladores, por lo que en caso de ser necesario, respaldarán las movilizaciones que se generen. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Dejamos el asunto educativo y pasamos a otro rubro, al que tiene que ver con la economía, con la vivienda, con el trabajo, con el patrimonio. Me refiero a que en este año, de acuerdo con las proyecciones de la delegación de la Canadevi, el costo para adquirir una vivienda podría incrementar entre 8 y 10% y esto, por supuesto, también en consecuencia aleja más el promedio de créditos en la cantidad que puede acceder una persona en nuestra entidad. El aumento que han tenido algunos insumos de la construcción como el acero y el cemento, además del ajuste que habrá en la mano de obra por el nuevo salario mínimo y la inflación, provocarán que el precio en la compra de las casas en Chiapas suba entre un 8 y 10% y complicará más a las familias hacerse de un patrimonio, comentó Luis Ernesto Sousa Gutiérrez, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda. Estos movimientos, señaló, tendrán un impacto mayor en aquellas personas que tienen la oportunidad de alcanzar un crédito pero sin el recurso suficiente. Las estimaciones indican que una casa económica pasará de 530 hasta 550 mil pesos en los próximos meses. Una de las estrategias que fue de gran ayuda para las familias, explicó, fueron los subsidios que se pusieron en marcha de entre 80 y hasta 90 mil pesos por parte de diferentes autoridades y que ayudaron a que los alcances entre los créditos con los costos de mercado fueran más o menos similares. Sousa Gutiérrez opinó que sería de gran ayuda para las personas que las autoridades facilitaran recursos para dar más oportunidad en la compra de un patrimonio. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Se acerca el frente frío número 28 y esto, por supuesto, va a dejar lluvias en algunas regiones. ¿En cuáles? Aquí los detalles. Durante la tarde y noche de este día, el avance del frente frío número 28 sobre el sureste de México ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en las regiones del norte de Chiapas. Además, se presentará un evento de norte moderado a fuerte a partir de mañana en gran parte del estado. Se espera un ambiente templado a fresco con vientos moderados del norte, con valores de 0 a 8 grados centígrados en zonas de montaña, en tanto que en el resto de la región llegará a ser frío a fresco con registros de 10 a 20 grados centígrados. Esto de acuerdo al Centro Hidrometeorológico Regional
Nacional de Tuxtla Gutiérrez, que destaca que el escurrimiento de aire frío a través de vientos moderados a fuertes del norte podrían alcanzar velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora en las regiones de Istmocosta, Vallezoque, Mezcalapa y norte. Por su parte, el potencial de precipitaciones sería suficiente para lluvias intensas y posibles puntuales torrenciales en las regiones del norte de Chiapas. En las horas de la noche, el ambiente presentará estos valores de 0 a 8 grados en las zonas de montaña. Esto de acuerdo a la ficha de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca de Frontera Sur, la cual especifica que se prevé una disminución de 7 a 10 grados centígrados en la temperatura máxima. Estos eventos continuarán el día sábado y hasta el día domingo, cuando se espera una disminución en la probabilidad de lluvias, aunque la masa de aire frío podría perder sus características, esto será de forma lenta, por lo cual la temperatura presentará poco cambio debido a la persistencia de vientos del norte. Para este día, la ficha marca la temperatura más baja en Chiapas de 2 grados centígrados en regiones de montaña. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Bueno, ahora vamos a más de la agenda noticiosa y esto que tiene que ver con algunos trabajos realizados por la Secretaría de Protección Civil aquí en la capital chiapaneca. ¿De qué se trata? Le cuento esta información y es que con el objetivo de fortalecer acciones preventivas dentro del cauce del río Sabinal previo a la temporada de lluvias y ciclones 2023, el Sistema Municipal de Protección Civil ha informado que se lleva un avance de 91 toneladas de material de arrastre, escombro y producto verde retirado durante la primera etapa. De este modo, el Sistema Municipal de Protección Civil aquí en Tuxtla Gutiérrez detalló que para el arranque de este año se estima retirar 650 toneladas de material dentro del cauce del río Sabinal en una primera etapa. Esto a causa de las acciones que se desarrollaron durante 2022, lo que ha mantenido pues el afluente libre de material de arrastre y desechos. Cabe destacar que durante 2022 el total de toneladas de desechos retirados ascendió a 1.386 solo durante la primera etapa, lo que permitió también ampliar la capacidad hidráulica del afluente y se redujo riesgos de desbordamientos e inundaciones, permitiendo pues que durante el inicio de las acciones de este 2023 el material de arrastre retirado sea menor, según lo señalado por las autoridades de Protección Civil. Ahora permítame cambiar de rubro, ir a este posicionamiento que han emitido algunas organizaciones sociales en relación pues a la distribución del tema de apoyos en diferentes sectores de la población. Grisel Jiménez Mazariegos, representante de la UPROCAM en Chiapas, expuso que no quitarán el dedo del renglón para exigir al gobierno federal y estatal se dé la atención a los campesinos de la entidad, sobre todo en apoyo e insumos, así como tecnificación. Los apoyos federales se han canalizado para Chiapas, pero la federación, dijo, se ha olvidado de la capacitación y tecnificación al campo y eso está pasando una grave factura, se está aplicando en vano los apoyos, tenemos que recalcar a las autoridades este punto. Destacó que hace años que Chiapas se le dan migajas, no ha llegado un solo tractor ni sistemas de riego, no existe tecnificación, que no nos pidan avances, por el contrario, se ha presentado un retroceso en el campo y tenemos que ser claros. En el caso del maíz, agregó, y su producción, no podrá haber un avance hasta que no se dé un apoyo completo. Lamentablemente han puesto, dijo, a puro bandido como funcionario para la entrega de apoyos federales, pero esto no es todo. La producción de tomate, aguacate, limón persa y otros productos está en la misma situación. En Chiapas se produce un estimado de 119 mil toneladas de maíz, cuando a comienzos de la década del 2000 era casi el doble, lo que habla de la caída de la superficie sembrada. Los funcionarios locales no están haciendo nada, indicó. Lamentó también que en estos momentos ya estén usando estos programas para hacer campañas electorales. Expuso que en los próximos días, los campesinos de diferentes regiones del estado de Chiapas realizarán diferentes acciones para presionar a las dependencias para que cumplan por lo menos con la entrega de insumos para el campo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Y bueno, se preguntará cómo va el avance en la construcción del doble paso desnivel sobre el Libramiento Norte aquí, justo en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. La actualización más reciente la dio el titular de la Secretaría de Obra Pública, Ángel Torres, al supervisar el avance en la terminación de las vías laterales del doble paso a desnivel aquí en la capital chiapaneca. Usted sabe, luego de la apertura a la circulación vehicular de la parte superior de esta obra.
Al agradecer la comprensión de las personas por las molestias que la obra ocasiona, el funcionario destacó que se está trabajando a marchas forzadas en la infraestructura de dos puentes de la parte inferior, es decir, en los dos carriles de baja velocidad. Destacó que esta vialidad es una de las obras más importantes que se están desarrollando en la capital de Chiapas y tiene una longitud de 1.500 metros, cuya inversión fue de 550 millones de pesos y va a contribuir a la conectividad de la zona metropolitana. Añadió que este proyecto estará ejecutado al 100% a finales del mes de febrero, digamos en un par de semanas, de acuerdo con las proyecciones que tiene la Secretaría de Obra Pública aquí en el estado de Chiapas. Y permítame ahora pasar a este mensaje que da el gobierno de Chiapas en relación al tema de la donación de sangre. En materia de salud, esta transformación ha sido muy notoria y este evento es un claro ejemplo. Ahora la salud es prioridad y eso, señor gobernador, se lo agradecemos mucho. Por eso, señor, durante 3 años hemos buscado la certificación del sistema de calidad ISO 9000, pudiendo aprobar todas las pruebas y los indicadores de calidad, porque está garantizado que lo que aquí se hace con calidad. El estado de Chiapas se está ponderando y está sirviendo como un ejemplo nacional en medicina transfusional. Hoy por hoy levanta la mano en el cambio poblacional a decir: soy donador voluntario altruista, porque con ese 9% elevan la media nacional que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Cuando se trabaja con amor al prójimo, con fraternidad, buscando el bien común, no hay nada que pueda detener la evolución de las instituciones. Y esta es muy importante. Significa salvar la vida de los pacientes. Y ustedes hacen un trabajo extraordinario. Por eso yo quiero comprometerme que vamos a seguir apoyando y con mucho gusto al Banco de Sangre. Bueno, ahí tiene la información. Voy ahora a otros rubros, a la parte deportiva. En la narración está mi compañero Jesús Ortega. Bajo la guía del entrenador profesional Miguel Ángel Casanova Díaz, cientos de jóvenes iniciaron las pruebas de detección de talento para conformar a la selección de fútbol del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Jorge Luis Escandón Hernández, director general del COBACH, presentó al reconocido entrenador para estar a cargo de este proyecto que tiene como objetivo primario que los estudiantes desarrollen habilidades físicas y recreativas, así como conformar un cuadro competitivo para futuros proyectos. Estamos apostando a la educación en Chiapas y en este proyecto para que nuestros jóvenes deportistas tengan la oportunidad de aprender otras metodologías de esta disciplina deportiva, el fútbol, aseguró el directivo, que en el marco del mismo campamento firmó un convenio interinstitucional con el ISTECH, para lo cual contó con la presencia del director general del instituto, Marco Antonio Ordóñez Juárez. Por su parte, Miguel Ángel Casanova Díaz, quien a últimos años ha tenido éxito dirigiendo a clubes como Mezcalapa FC de la tercera división profesional, además de entrenar a Ocelotes de la UNACH y Cafetaleros de Chiapas y ser director de Fuerzas Básicas de Jaguares, se dijo agradecido por la invitación para coordinar estos esfuerzos que ayudan a que muchos jóvenes cumplan sus sueños. En este mismo sentido, el ex goleador en la Liga de Ascenso de México y la Liga Mayor de Guatemala se mostró gratamente sorprendido por la calidad de la mayoría de los jóvenes que han asistido a estas visorías, por lo que se mostró seguro de conformar a un gran equipo que dignamente represente al COBACH. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Sin necesidad de desplegar su artillería, Deportec Chiapas obtuvo su pase a semifinales del torneo Eres Bonampak, ganando por la vía reglamentaria su eliminatoria ante Power Gym FC, que no se presentó al juego de ida de los cuartos de final, a efectuarse en la cancha de fútbol rápido del Parque del Oriente. Así lo dio a conocer la directiva de la Liga Guerrero Soque, que preside Carlos Castillo Ramírez, al informar que, de acuerdo al inciso 3 del reglamento de competencia, Deportec Chiapas gana el compromiso de ida por default y avanza de manera directa a semifinales, sin necesidad de disputar un eventual juego de vuelta ante el mismo rival que incurrió en la infracción. Las otras series sí se disputaron, destacando la victoria del Ice Cars FC por contundente 7-3 sobre Deportivo Azteca, con goles de Sergio Cisneros, Gabriel Melchor, Jordi Gómez, Juan Ruiz, Giovanni Vázquez y Diego Solórzano, además de un autogol de rival que por su parte descontó a través de Armando Ramos y Julio Altamirano.
Por su parte, la oncena de Vatos Locos sacó ventaja de su eliminatoria de cuartos de final al superar 6-5 a Scorpions FC. Jonathan Barrios fue la figura en el juego de ida con un doblete, mientras que Mario Conde, Jaime Santiago, Brian Moreno y Brandon Barrios marcaron un tanto cada uno. Por los arácnidos marcaron Antonio de la Rosa, Carlos Ochoa y Sebastián Álvarez. Finalmente, Brasil FC y Leones Negros igualaron 3-3 en el primer duelo de la eliminatoria. Iván Penago registró un doblete y Víctor Fuentes anotó una diana por los brasileños, en tanto que Fran Vázquez y Luis Méndez pusieron cifras definitivas para sus oponentes. Los encuentros de vuelta de estas tres series se jugarán este domingo 5 de febrero y en caso de empates en el resultado global avanzarán los cuadros mejor posicionados en la tabla general. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Y bueno, antes de despedir esta segunda emisión, permítame recordarle esta invitación que hace Cuarto Poder, tu diario vivir, al regalarte un pase doble para el juego de cafetaleros de Chiapas, y la dinámica es muy sencilla. Vienes o debes venir, comprar un ejemplar impreso en nuestras oficinas que se ubican sobre la tercera poniente entre Avenida Central y Primera Norte aquí en la capital chiapaneca. Insisto, esto para que te puedas llevar un pase doble y disfrutar del partido que tendrá Cafetaleros contra Inter Playa. La dinámica sencilla: ven, compra un periódico, la versión impresa del Cuarto Poder, en nuestras oficinas sobre la tercera poniente entre Avenida Central y Primera Norte. Y con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Gustavo del Carmen en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que tenga una excelente tarde, buen provecho, recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana.